out the ground just to knock you to the floor. Yeah. Let's go blow for blow. Yeah. Let's go toe to toe. When it's time to battle, they don't never ever show. When it's time to battle, I'm the first one at the door. At the door. Here we go. Gonna be next. Straight up. Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mortal Kombat 11. Y ayer, tras un episodio de muchos combates con Scorpion y con Raiden, creo que estamos cerca del final. No creo que sea hoy y el episodio final, pero toca enfrentamiento Raiden versus Liu Kang retornado y con el alma de Liu Kang antiguo. O sea que creo que sea un enfrentamiento chungo. Time after time, Kronika's schemes have pitted us against each other. That cycle must end, Liu Kang. This time it will. Your power. Is this Kronika's gift? A gift to myself, say. You stole your own soul, perverted your own nature. It's a lesson you taught me, Raiden. To fight my enemies by any means necessary. Fight. Oh, bien apañados, ¿no? He hecho un perfect. Le he hecho un perfecto. Sí. Ahora me puedes reventar todo lo que tú quieras ahora, pero eso no quita que te he reventado. Y bueno, y lo estoy haciendo. ¿Cómo era, tío? Ahí. Oh, me la ha hecho. Qué cabrón. I have conquered the darkness within me. You must do the same. You will have to kill me. I would rather save you. Capítulo 12, el fin de una era. Liu Kang, dios del fuego. Liu Kang. I am. And I am not. What happened to Raiden? He is part of me, bound to my soul. He made me a god, for now, at least. A god? Incredible. Now he's out of her league. My revenant counterpart. I have absorbed his knowledge of the keep, of Kronika's plan,
I know where to find the hourglass. We can beat Kronika. ¡Qué pepino, eh! ¡Qué guapa la historia, tío! Encima se ha fusionado Raiden con Liu Kang, tú. Our success is no longer certain. We must make haste. Ojo, Kronika andando, lleva todo el juego volando. Y han dado 6 pasos. Es que esto es como Avengers, tío. Esto es Mortal Kombat Endgame, tío. Incluso mejor. Porque esto está durando un montón de horas el juego, la historia. Y Endgame dura 3 horas. Y las 3 horas de Vengadores Endgame, la única que merece la pena es la última hora y media. Y aquí estamos hablando desde el principio. Desde el principio ha habido show, tío. Madre mía, tú. Parece esto la parte del final que sale ahí con Wakanda y todo, tío. Mamma mía. Ahora está el Liu Kang, tío, que quiero darme de hostias ya. Madre de Dios, menuda entrada, ¿no? De Liu Kang. Por eso siempre Raiden mataba a Liu Kang. Porque si no podría pasar esto. Entonces Kronika estaría acabada 100%. Por eso en el Mortal Kombat 9, al final, antes de darnos de hostias con Shao Kahn, Raiden se le va la pinza y se carga. A este. O sea, más vale que ahora combatiendo. De verdad tengo poderes de rayo y de fuego, ¿eh? No sea solo una skin.
Buah, chaval. Prevent Liu Kang's interference, but you will require more assistance. Whatever happens, I am honored to fight at your side. Likewise, Liu Kang. Me too, brother. May the Elder Gods protect us. Combining with Raiden has the benefit of novelty, but it is also too little, too late. Está retrocediendo todo. Earthrealm's Jinsei flows within you. Let it fuel your fire. Chaval. Now stand down. I have no wish to harm you. Harm me? You already killed me. My fate was sealed the moment I joined you at Raiden's side. Se viene. Ostras, que sí que tiene. No lo puedo creer. ¡Wow! ¡Qué guapo, niño! ¡Qué guapo! Done like that.
No me deja, tío, hacerlo. No para de tirarme mierda. Bueno, yo creo que sí. Venga. Our bond was no mistake. Your ego knows no bounds. I did not ask for this. It was thrust upon me. It should have been me, Liu Kang, from the beginning. Thanks to Kronika, it will be. Fight. Pues no me molará a mí ni nada el señor Liu Kang, dios del fuego y del rayo. Bueno. Still you are alive. Yes, Kronika. You are right to fear mine and Raiden's powers combined. A demigod's power cannot rival that of an elder god. Cetrion! As you wish, mother. Que se ha vuelto roja. Vision, but as a goddess of virtue, you know that her desired balance is folly. Heed me, Cetrion. He lacks our vision and wisdom. Please, no virtue is served by condemning the realms to endless war. The greatest virtue is abiding my mother's will, Liu Kang. I cannot fail you. Bueno, fight. Al menos lo hemos intentado. Joder. No, bueno, pero ¿cuántas cosas tiene esta mujer? Me la ha hecho tú. No puedo permitir que me lo haga, ¿eh? No puedo permitir que me ganes. No, hombre, no. Ah, eso, solo ha sido una ronda, ¿vale? Pero claro, ahora... ahora hay que ponerse las botas. Venga.
Pobrecilla, está muerta ya, tío, ya uno lo sabe. ¿Por qué no me lo hace, tío? A ver, que te flipas. Y luego pasa lo que pasa. Betrays you, Cetrion. I have failed you, dearest Cetrion. You have done admirably. Yet there is one final service to perform. Yes, mother. I understand. Exalted in the new era, Cetrion. And you, Liu Kang, have failed! History rewinds, giving way to the new era. No! Se viene el combate final. The realms as you knew them are undone, erased. You cannot save a future that no longer exists. There is only the new era. Fight. Vale, esto va a estar jodido, ¿eh? No me deja, tío. Vale, va a estar muy jodido el combate, ¿eh? No me deja utilizar habilidades ni nada. Creo que había que perder sí o sí. Imposible, ¿eh? Yo sinceramente lo veo imposible. Fallado. Sí, he fallado. Parecía real, ¿eh? Parecía que era cinemática de verdad. Hay que vencerla, tío, entonces. Va a ser muy jodido, ¿eh? Por no decir imposible. No puedo utilizar, solo puedo, no puedo hacer combos buenos.
No puedo hacer ni el Fatal Blow ni nada. Vamos allá, cuando empieza ya a golpear, compadre, ya. Ya cuando empieza a golpear. ¿Lo veis? No me deja, tío. ¿Qué? ¿Qué ha pasado, tío? No entiendo qué ha pasado, tío. Vamos a saltar esto, que esto ya lo hemos visto. No entiendo qué ha pasado, porque ha aparecido Collector, tío. Es que se lo para todo, ¿lo veis? Los combos no le hace nada, tío. Es imposible ganarle. A mí no me jodas. Es que a mí no me jodas. O sea, no se le puede ganar a esta tipa. Y ya está, ¿no? Y ahora otra vez le va a cortar el cuello. Va a hacer la misma. Entonces, ¿cómo la vamos a ganar, tío? O sea, es el final del juego esto, ¿vale? Hay que matarla. ¿Cómo la matamos? O sea, ¿me vas a hacer la típica que me hizo Shao Kahn en Mortal Kombat 9, tío? No voy a intentar hacer ni combo ni nada, voy a ir a saco, ¿eh? El problema es que se los para todos, tío. Yo lo siento, pero voy a ir a colleja limpia. Es que ya si ya le dejas, si le dejas un poco de libertad, ya se motiva. Y no se puede motivar. Porque mira una vez que se motiva lo que pasa. Ah, que encima quitan vida. Es que aún de ser así, ahora va a aparecer la otra. Claro. ¿Y ahora qué hago yo? Si encima me han quitado más vida y todo de la que me habías quitado ya de por sí. No. No le podemos dejar, no le podemos dejar que respire. ¡Que está a punto! ¡Vamos! Fight me further and your friends are lost. They have no future unless I create it. The future you offer is not worth living. It will not come to pass. Fight. Venga, va. Venga, va, chavales, que podemos. Ahora que se ha quedado media tonta. No te puedo permitir que me quites vida, tío, no. Entiéndelo. Es que no me puedes quitar vida más. Ya no me puedes quitar más, ¿eh? ¿Pero quieres acercarte que te dé ya la última? Gracias. No te motives así, por favor. No te motives así, por favor.
que estoy a punto de ganar. Estaba a punto de ganar ya, tío. Ahora va a hacer... sí. Que vamos al... Vamos a donde comienza todo, vale. No lo vamos a ver porque ya lo hemos visto, ¿vale? Tengo que ganarle, tíos. Va, venga ya, hombre. Es que ya cuando ya hace un ataque ya hace 300, tío, ¿lo veis? Ya cuando dejas que haga un ataque ya hace un montonazo, tío, y no se le puede permitir, tío. Pero... qué rabia me estás dando, hostia. Ah, encima me tienes que dar tú también. Que no, joder. Mira, mira toda la vida que me ha quitado y hemos vuelto a perder. ¡Hemos vuelto a perder otra vez! Con su sonrisa de mierda. ¡Qué asco me está dando la tía esta, tío! Todo el asco que nos me ha dado en todo el puto juego me lo está dando al final. Que tiene una sonrisa de perturbada, tío. La calva de mierda, tío. Es que me cago en todo. Quiero yo cabrear para el final, ¿eh? Venga, último intento y si no haré un corte y cuando lo tenga, lo veréis. Ah, claro, lo típico. Venga, va, Liu Kang. No probé a agarrar, pero... Bueno, no hace falta ni probar, no se puede. ¿No me puedes quitar vida? ¡No! Ya vale, hombre. De verdad. Que necesito la vida para pegarme con esta tía. Que si no me pego con esta tía con bastante vida, la vamos a liar muy parda. Joder, es que ella y sus rayos... De mierda. Va, 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 no. Vamos, ostras. Esto lo hemos visto, que dice que los reinos no van a librar las guerras eternas, no sé qué. The future you offer is not worth living. It will not come to pass. Fight. Qué pesada, tío. Ah, que se puede comer los rayos, ¿eh? Se puede comer las bolas de fuego, no sé cómo. Vale, ahora aparece el este, que claro, me tiene que quitar toda la vida. Es que no quiero que me golpees, tío. Porque eres un mareón, tío. Aunque es la otra tía, ¿no? Pero bueno. Ya me has quitado más vida de lo que me había quitado ella, tío. Joder, ¿ahora qué? Ahora ya viene motivada. Venga, va. Va, Liu Kang. ¡No! Joder, tío. ¡Qué puta mierda, tío! Joder con tus bolitas, métetelas por donde yo te diga, tío. Las bolas chinas. Venga, que sí, caras. ¿Me dejas ya pasarlo? Gracias. Por favor, déjame que te gane. Solo pido eso. Y no empieces con las tonterías. No, no, no empieces. Que ya una vez que ya me... Ya, una vez que ya me golpeas una vez, ya no paras. Y debes de parar. Te tienes que comportar. Ah, tío, es que...
Y lo que hay que hacer ahora es que Liu Kang no me dé, tío. Hay que hacer que Liu Kang ahora no me dé. Perfecto. ¡Magistral! ¡Vamos! ¡Vamos, Liu Kang! ¡Somos la resistencia! ¡Bella chao! ¡Bella chao! ¡Vamos! ¡Ostras ya! ¡Vamos! Fatality, chiquilla. Our work is finished, Liu Kang. Lord Raiden. I am merely Raiden now. You have proven worthy to take my place as the new protector of Earthrealm once it is restored. Qué raro es ver a Raiden con los ojos normales, ¿eh? The honor is mine, Lord Liu Kang. Qué guapo, tío, ver al rey de normal. It falls upon you to architect a new history. The fate of all realms in my hands? Raiden, I cannot do this alone. I shall advise you for as long as my mortality allows. But have no doubt, you are up to the task. Then together, let us begin. Así termina. Me dan un logro. ¿Y ahora qué? Supongo que así termina. Ah, pues entonces sí que terminaría. Me dan un logro. Gracias por ser nuestro fan. Porque he llegado hasta los créditos. Me he pasado el videogame. Yo ahora pienso que no creo que haya una secuela de esto ya. Puede y seguro que habrá un Mortal Kombat 12. Pero ya no seguirá la trama de estos últimos tres, del de Play 3 y los dos de Play 4. O sea, vamos, Mortal Kombat 9X y 11. Dudo que llegue ya, porque aquí se acaba de cerrar un ciclo en el cual en el 9 se veía como Raiden mataba a Liu Kang. Y ahora en este se ha mostrado que Raiden siempre mata a Liu Kang. Porque Crónica quiere que mate a Liu Kang, Raiden. Porque si no pasa lo que ha pasado en este, que llegan al final, se fusionan y Liu Kang consigue vencerlo. Bueno, vencerla a Crónica. Curioso. Esto es una forma de saltar, gracias. Esta también la vamos a saltar. ¿Alguna escena post-créditos donde nos muestres que sigue a haber una continuidad? Pues no. Reloj de arena, crónica prehistórica. Ah, es lo que es el reloj de arena de... Bueno, esto supongo que es un mapa, ¿no? Los dos mapas. ¿Y ya está? ¿Y esto es todo? ¿Esto es todo? Me parece raro que no haya como dos finales. ¿Sabéis por qué? Porque esto es como Injustice 2, son los mismos creadores. Y si os fijáis en los episodios donde hay dos personajes, que solo puedes elegir a uno por cada combate, los que no has elegido te sale el tick. O sea, no te sale el tick, como que no los has completado. O sea que no sé yo, no creo que haya un final alternativo. Porque ni siquiera, de acuerdo que en Injustice 2 había un final alternativo,
pero porque te dejaban escoger entre Batman o Superman, ¿no? Y claro, si cogías Batman salía el final de Batman, y si cogías el final de Superman, cogías el final de Superman. Pero luego, al hacer una de las dos, te obligaban a hacerte todos los combates que habían para poder llegar al final alternativo. O sea, en plan, hacerte los combates que no te habías hecho porque habías elegido al otro personaje. Aquí no sale nada de eso. O sea, que tiene pinta de que se acabó. Nos han dado algo interesante. Oye, el... Madre de Dios, ¿no? Qué guapo está el Scorpion así, tío. Qué pasada de traje. Muy, muy guapo, ¿eh? Muy chulo, tío. Sí, señor. Pues nada, creo que hasta aquí. Ha sido corto, ¿no? Bueno, me lo he pasado en un solo día, ¿vale? He de decir que me lo he pasado en un solo día. De hecho, estamos a día 21, creo. 22 de julio. O sea, me lo he pasado. Esto cuando lo veáis habrá pasado ya más de una semana, porque esto lo subiré justo cuando termine Destroy Humans y Kill Son Shadowfall. Así es que nada, nos espera más cositas, ¿vale? Esto no es lo único que nos espera. Tengo preparado dos juegos más, que uno de ellos ya sabéis cuál es, que es el Assassin's Creed 3 Remaster, en cuanto termine el Unity, que no sé si será a la par, si habré comenzado Assassin's Creed 3 Remaster junto con Mortal Kombat. Pero cuando terminemos, básicamente mañana, acabamos de terminar Mortal Kombat 11, mañana, que ya hemos terminado este juego, comenzaremos Anthem, ¿vale? Así es que, pues nada, disfrutar de lo que queda de canal, porque supongo que llegará algún momento en el que vuelva a tener esa chispa de hace dos meses, en la cual no me apetecía grabar nada. Desmotivación total, así es que, pues bueno, veremos si vais apoyando el canal, si va entrando gente nueva, si vais, pues no sé, mostrándole a más gente, ya sea por Twitter o por donde sea, que este canal existe, que traigo diferentes juegos, que yo creo que nos lo pasamos bien y que disfrutamos bastante. Así es que gracias por estar ahí, la gente que siempre está ahí. Los nuevos, suscribiros, que vienen muchas cosas guapas. Darle like y nos vemos mañana con Anthem y con Assassin's Creed. No sé si Unity o Remaster, porque a día de hoy no sé qué va a pasar ese día. Así que nos vemos mañana con Assassin's Creed y con Anthem.